Corner que va a tomar Cepelini, punta izquierda, pierna derecha, ángulo de la Cataldi, con la tribuna Damiani, en el área Paco Rodríguez, en el área Álvarez Martínez, en el área Cajelmacher, también está por las dudas Valentín Rodríguez y Canovio, está rápido por el segundo palo, viene centro, queda corto, saca en el primer escalón del área Cristal, toma Trindade, ah, le pega, va Trindade, tiró... Trindade, Jesús Trindade, le pegó, lo tenía claro, decidido, no sé si para terminar la jugada, para rematar al arco, para sacar el latigazo de pierna derecha, pero se animó y es lo que hay que valorar, es cierto, rebotó en el camino en un hombre de Cristal, lo descolocó a Duarte que iba para la izquierda y ya no pudo volver, Peñarol abre el camino de las semifinales en el campeón del siglo, lo disfrutan los 5.000 hinchas, los privilegiados que hoy han vuelto al CDS, gana el Banja que se va a meter entre los cuatro de la Sudamericana, sobre el final del primer tiempo, Trindade lo hizo con ayuda, ¿verdad? 1-0 Peñarol, que está a un pasito de seguir soñando con el torneo continental. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Merecía Peñarol ponerse en ventaja, la importancia de tirar de afuera del área. Si no tiras de afuera del área no pasan cosas como esa, que reboten un rival, descoloque al arquero y se mete en el arco. Muy bien Trindade, un jugador de alto rendimiento Peñarol. Un muy lindo gol de Peñarol, más allá de que la pelota rebotara en el camino, Trindade la acomodó para sacar el latigazo. Y no es la primera vez que el volante urinero remata de media distancia. Buen remate, rebotó en el camino, descolocó el guardameta Duarte, pero Peñarol, que ya había insinuado mucho más en el encuentro, por Trindade encuentra el gol de la apertura y el gol que sella el pasaje semifinales. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9, en la 1410, la R y la gran cadena de emisoras en todo el Uruguay y en el mundo, con el relato de Marcelo Chelo Sansó, presentado por Antel. Antel, avanzamos juntos.